Buenas noches. Hoy hubo una reunión muy importante del Peronismo Alternativo del Mar del Plata eh, para aclarar las cosas. Peronismo Alternativo se le llama a todo el peronismo que no es kirchnerista. Eh, de este tema ya está también en el estudio el ministro de Seguridad de la capital, Diego Santilli. Con él vamos a hablar también todo lo que está pasando con la seguridad, los motochorros, los extranjeros que cometen delitos. Pero primero voy a hablar con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que está en Salta, porque hoy, hasta esta mañana, estuvo en Mar del Plata para participar de la reunión del Peronismo Alternativo, pero tuvo que viajar a su provincia porque había un problema de inundaciones muy serio. Eh, buenas noches, gobernador. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Lo primero que le quiero decir es que usted sabe que... Como usted estuvo en Mar del Plata esta, esta, esta mañana, esta mañana tuvo que viajar urgente a Salta. Eh, Hay ciertas suspicacias en la política de por qué el gobernador Urtubey se fue de Mar del Plata sin asistir a las reuniones que estaban previstas hoy. Sí, eh, nosotros tenemos una, una alerta respecto de un fuerte crecimiento del río Pilcomayo en Bolivia. Nosotros, viendo la cota, o sea, la altura del río. En Bolivia sabemos lo que va a pasar un día después en nuestra provincia eh, y hemos tenido el día de ayer el pico histórico más alto, eh, así que apenas tuvimos ese, esa información, este, organicé todo, me vine para acá, estuve recién, acabo de llegar a la Ciudad de Salta desde ese lugar en el norte de la provincia. Nosotros venimos trabajando muy fuerte durante todo el año a efectos de cuidarnos frente a esta situación. Eh, hasta ahora, afortunadamente, el agua no entró a en ninguno de los parajes, pero somos conscientes que aún no ha pasado el peligro, así que nos queda esperar hasta mañana a ver qué pasa. Es decir, que no hubo ningún problema con el peronismo eh, alternativo, con sus compañeros que estaban en Mar de Plata. Esa es una pregunta, y eh, inmediatamente le quiero hacer la otra: es, ¿qué busca el peronismo alternativo como propuesta electoral? Contésteme las dos. Yo lo que estoy planteando es la necesidad de que los argentinos se encuentren un camino que les permita cambiar el gobierno sin la necesidad de volver al kirchnerismo. Nosotros advertimos que hay un importante porcentaje de argentinos que lo que quiere es un cambio de gobierno porque no se siente, obviamente, eh, comprendido dentro de lo que ha planteado este gobierno y la gestión de este gobierno. Ahora bien. El problema de cambiar el gobierno para volver al gobierno anterior hace que muchísimos argentinos no encuentren un camino. Nosotros con Alternativa Federal creemos que lo encontramos y en lo personal lo que yo estoy planteando es la necesidad de un profundo cambio de sistema político en la Argentina, porque si nos limitamos a cambio de nombres o de personas, esto no va a caminar, vamos a seguir igual que siempre. Y gobernador, ¿qué significa ese profundo cambio político? Nosotros hemos validado el sistema político desde la confrontación permanente. Eso ha hecho que la Argentina tenga un nivel de volatilidad política y de intolerancia que lamentablemente lo termina pagando la gestión cuando no hay inversión, cuando no hay confianza, cuando pasa lo que pasa. Yo quiero instrumentar las reformas que la constituyente del 94 planteó a instancias del de, este, doctor Alfonsín vinculado a ir a un sistema semiparlamentario establecer un sistema de gobierno con una democracia mucho más participativa animarnos a preguntarle a la gente hacer este, crear el consejo económico social o sea no estoy hablando de cambiar un gobierno sino cambiar la forma de gobernar en la Argentina seguramente me van a decir la Argentina siempre fue diferente bueno nos está yendo mal hace mucho tiempo el problema no es eh, Macri Cristina los últimos diez años desde que tengo uso de razón, que en la Argentina las cosas están cada vez peor. El gobernador, eh, hay varios precandidatos presidenciales. Está usted, está Sergio Massa, está el senador Picheto, se agregó Roberto Labaña. ¿Cómo, ¿Cómo van a definir esta, 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 esta interna, digamos? ¿Quién va a ser, ¿Cómo van a definir quién va a ser el candidato? Nosotros creemos que nuestra potencia está en la diversidad y en el pluralismo y esto lo vamos a hacer compitiendo en las primarias de agosto en donde yo estoy encabezando uno de los sectores que compiten en esas elecciones, alguno de los dirigentes que nombrabas y probablemente algún otro más, seguramente vamos a competir en agosto y nos vamos a someter a las reglas de juego de la democracia en donde la gente dirá quién de los nuestros va a ser el que va a encabezar este proceso para las elecciones de octubre. ¿Roberto Labaña puede ser un, un, un integrante más de esta, digamos, de esta elección en la que cada uno dirima o se dirima ahí quién va a ser el candidato presidencial? Yo sinceramente no conozco la vocación de ser candidato o no de, de, de Roberto Labaña. Este, sí me parece un dirigente muy valioso que aportaría mucho a nuestro espacio este, desde el lugar que a él le parezca este, que debe hacerlo. Pero, sinceramente, no, no, no sé cuál será su voluntad. Eh, y, por cierto, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que seamos la mayor cantidad de dirigentes, que, a, que logremos el mayor volumen político necesario, porque la Argentina me parece que lo que necesita es que todos aquellos que sabemos que queremos un cambio en la Argentina y no queremos volver al pasado, eh, tratemos de encontrar puntos en común y compitamos para que ofrezcamos un solo candidato competitivo en octubre. Eh, Gobernador, le quiero hacer una pregunta y le pido que me responda de manera directa. Eh, ¿Podría haber alguna suerte de alianza electoral entre su sector, el sector del peronismo alternativo, y el que lidera la expresidenta Cristina Kirchner? Definitivamente no. Y la respuesta es así de contundente porque nosotros lo que queremos es ofrecerle una alternativa a los argentinos que no quieren votar ni a Macri ni a Cristina. Mal podríamos ser una alternativa si lo queremos hacer con uno de ellos dos. Pero esta es una posición personal suya o es de alternativa federal. Le, le pregunto esto porque hoy lo escuchaba a Jorge Lanata en un reportaje, con, a, perdón, a, a Sergio Massa en un reportaje con Jorge Lanata, y ahí Sergio Massa no, no se definió con la claridad que, lo define, que se define usted. Entonces lo que quiero preguntarle es si esta posición que usted no acaba so de expresar es personal o es de la eh, coalición esta de alternativa del peronismo alternativo. Nosotros hemos conformado este espacio justamente para esto, para ofrecer una alternativa, no solo a los peronistas, sino a todos los argentinos que quieran un cambio de gobierno sin volver al kirchnerismo. Por lo cual eso está clarísimo desde el minuto cero. Este, cada uno podrá tener su mayor o menor, este, eh, digamos. De, firmeza respecto de cómo expresarlo, pero lo que sí está claro es que nuestro espacio político no tiene absolutamente ninguna posibilidad de compartir espacio político, ni con el macrismo ni con el kirnerismo, porque si no carecería de, de sentido en nuestra existencia. Eh, déjeme que le haga una última pregunta, eh, gobernador. Eh, yo voy a tratar esta noche también con una persona de Venezuela el tema de Venezuela y me gustaría tener su opinión sobre ese tema, porque como sabemos el espacio de Cristina Kirchner es eh, solidario con este, el presidente Maduro, este, eh, pero no, no conozco con claridad cuál es eh, la posición del otro peronismo que no es cristinista. En eso ha habido un consenso realmente importante. Los argentinos hemos sufrido lo que significa la restricción de libertades individuales. La falta de democracia plena. Eh, nosotros, eh, en otra época, eh, hubiésemos querido tener lo que hoy tiene eh, el pueblo venezolano, que es la gran solidaridad no solo de Latinoamérica, de todo, sino de todo el mundo. La experiencia vivida por los argentinos, a nosotros me parece que nos obliga moralmente a acompañar al pueblo venezolano en la búsqueda de democracia, de libertad y fundamentalmente de garantizar condiciones de vida digna de todos ellos. Le agradezco mucho, gobernador, que tenga usted buenas noches. ¿eh? Muchas gracias a vos. Hasta luego. Buenas noches. Después de los auspicios, eh, el, el ministro Diego Santilli. Auspician desde el llano Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Benita a San Juan. Hoy con el ministro de Seguridad, vicejefe también de gobierno de la ciudad, Diego Santilli. Eh, lo primero que le quiero preguntar es: hoy me extrañó que hubo un apoyo de justicia legítima a la jueza que liberó a este motochorro de origen extranjero, no voy a decir la, la nacionalidad porque si no este, se estigmatiza a toda una comunidad que trabaja en la Argentina, ¿no? De origen extranjero y, y, y lo liberó a cambio de 700 pesos. Eh, ¿qué, ¿Qué le hizo pensar eso? A mí me, me parece que cuando las instituciones se cierran en sí mismas y no se dan cuenta de lo que está pasando eh, a los vecinos, a los ciudadanos que son parte de la sociedad, son parte de la, de la vecindad, eh, es como que si vivieran en un termo. ¿no? Uh -huh. Digamos Ayer yo compartí un programa con... El fiscal delgado y él decía, parece que vivimos en un termo. A mí no me, no me parece bien, porque uno no trata de estigmatizar ni de atacar a ningún juez, de ninguna manera. El trabajo nuestro es el de cuidar a los vecinos, el de cuidar a los ciudadanos, el de poner a resguardo de todos nosotros a estos delincuentes, porque antes de ser extranjeros son delincuentes. Esto es lo que hay que aclarar. Esas personas son delincuentes. Después puede ser uno colombiano, otro uruguayo, otro argentino, okay. pero ya son delincuentes. Entonces, cuando eh, en la ciudad de Buenos Aires, Joaquín, desde que recibimos la policía, todos los delitos han bajado. El homicidio de Me, los... ¿no? Exactamente. ¿Y el por qué, homicidio de los... ¿Por qué no? Y por qué no el porque es, el delito va mutando y empieza a entrar en otras formas. Porque es más difícil de agarrar a un tipo en moto o a, o a dos personas en moto que roban, porque pueden escapar más, en, más fácil. Entonces hemos desplegado un, un, una operación distinta, eh, combatir el motochorro con equipamiento y logística adecuada para eh, el delito en moto. Entonces venimos arrestando muchos más motochorros, 188 el año pasado, 188. Este año ya pusimos a disposición de la justicia otros 20 motochorros. ¿Pero qué pasa con ellos? Bueno, ¿Se quedan presos o son liberados? Entonces ahí es donde uno empieza a decir, ¿cuál es el sentido común de la aplicación de una, de una norma? a un delincuente que por 700 pesos sale podría robar. Pues bueno, pero usted sabe, por ejemplo, los 20 que fueron, los 20 motochorros que fueron presos este año, ¿a dónde están? Bueno, para uno es el colombiano, otro es el uruguayo. no, no dónde están? Digo, ¿Están presos o están fuera? Bueno, libertad? el que venía con el uruguayo está detenido, porque el juez que llevaba la causa tenía pedido captura, está, está detenido en, en los otros, sí. están en bajo proceso. Entonces... Está en libertad, entonces. Exactamente. Entonces, sí. esto, es lo que está, esto es lo que está pasando, esto es lo que nos pide la sociedad, la, la sociedad nos está pidiendo terminemos con esto. Una persona que delinquió tiene que estar detenida. Y nosotros el trabajo que tenemos que hacer desde la seguridad, desde la policía, en este caso, es poner a disposición de la justicia a los delincuentes. Y la justicia lo que tiene que hacer es detener a, estos, a estas personas. Eh, la, la, por lo general la, se habla de la, de la nacionalidad de los delincuentes y la verdad es que no me gusta hablar de la nacionalidad porque se estigmatiza con comunidades que trabajan bien. Y además este, porque no es un problema de nacionalidad, como bien usted lo decía. Pero sí hay un problema con los extranjeros que cometen delitos. ¿Qué, qué, se debería hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué se debería hacer con ellos? Yo voy a coincidir con usted en términos de... Argentina es un país de inmigrantes. Es un país de inmigrantes que además la Constitución dice que tiene abiertas las puertas para todos los extranjeros que quieran trabajar de buena voluntad. Exactamente. Claro. Entonces, somos un país de inmigrantes, nuestros bisabuelos vinieron a construir ah. un porvenir, este, un futuro y el futuro de sus hijos. Y seguimos siéndolo de esa manera ahora. Que vinieron a construir el, el porvenir y a trabajar. El que viene a delinquir, en mi visión, tiene que estar de patitas afuera, afuera de la Argentina. Porque Argentina les abre los brazos a todos aquellos que vienen a formar su futuro y a forjar su futuro, pero no que vienen a robar. Entonces, el que robó, de patitas a la, a, a, afuera del país. El que mató o el que cometió un delito mucho más grave, tiene que cumplir la condena y terminada esa condena tiene que ser eh, expulsado del país. Y esto es lo que tenemos que hacer. Segundo tema. Aquel que vino a nuestro país y cometió ya el delito de no estar legal dentro de migraciones, dentro de las leyes migratorias que así lo estipulan. Claro. Entonces, estas son las cosas que para mí hay que corregir y las que nosotros tenemos que abordar. Y vuelvo a decir algo porque para, 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 para aclararlo. Somos un país de inmigrantes, pero de aquellos que vienen a forjar un futuro, no de aquellos que vienen a delinquir. Ahora, en, el, en los casos de repatriación siempre se necesita la autorización de un juez, ¿no? Bueno, para la expulsión hay do, hay un trámite que es demasiado engorroso, a mi criterio, que no. tiene que ver con eh, que la Dirección Nacional de Inmigraciones eh, determina la expulsión y después hay primera y segunda instancia de apelación en la justicia. No termina nunca. ¿Eso es en la capital o.? No, 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 instrucción nacional. nacional. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, a mi criterio, lo que Cambiar deberíamos hacer es. y armar una cámara donde tenga una, una inmediatez. Fíjense, el caso del. De uno de los eh, motochorros, el segundo caso, el del uruguayo. Se lo detuvo, las 48 horas libres, se lo volvió a detener, porque un vecino denunció que con el robo de la mochila, entonces eh, robó el martes, el viernes de nuevo detenido por robar y así hasta cuándo. Entonces, ilegal, en situación ilegal ante migraciones, ¿cuánto tiempo vamos a tardar para que esa persona esté fuera del país? Porque no vino a forjar el futuro, no vino a buscar trabajo, no vino a cambiar la historia, ni siquiera quiso estar eh, eh, legalmente en migraciones. Robó, volvió a, a robar los antecedentes. Los antecedentes son monstruosos. Condenas, condenas y condenas. O, o no, quiero ir más, no quiero No me quiero olvidar de Christopher, el turista sueco. Turista sueco, Christopher, que el 30 de diciembre buscó. Y ahí también dividir ¿no? la situación, o separar, como diría alguien. Eh, el juez, los jueces, tanto Godoy como eh, me olvido del fiscal, que trabajaron. Enero entero del 30 de diciembre del año pasado al 20 de enero a la par de, con nosotros, con investigaciones de la policía que hicieron un trabajo exhaustivo, que nos dieron los asesinamientos, logramos detener al, al que manejaba el auto y al que le disparó al sueco. Hay que leer el caso del que le disparó al sueco, la cantidad de condenas que tenía y la probation. Entonces, si vamos ¿Y por a liberar, un de, si vamos a poner un delincuente por una probation de un pack de leche cada dos meses Joaquín así no va así no va entonces esa persona pudo haber matado qué significa una probation del de, de bueno, un par de le, de el le... colombiano 700 pesos mm. y que se regularice el, el que le disparó al sueco un pack de leche cada dos meses tiene que poner tiene que el... llevar mm. entonces ese, ese tipo ese, ese delincuente le pegó un tiro en la pierna a a un turista sí, que, que le, pudo haber sido le sacó la pierna cómo le sacó la pierna pues se pudo haber muerto Christopher, cuando lo fuimos a visitar, decía todo el tiempo, gracias a Dios estoy vivo, gracias a los médicos del Argerich, gracias a la policía que me acompañó todo el tiempo. Y yo decía, pero perdí una pierna. ¿Qué le devuelve eso a Christopher que vino a... Christopher, como puede ser Christopher, nosotros, un, un familiar nuestro, un pariente nuestro, alguien que va caminando por San Telmo, alguien que va a recorrer el casco histórico de nuestra ciudad. No hay derecho a eso, Joaquín, no hay derecho. Bien. Ahora, la jueza, esta que liberó al, al motochorro por 700 pesos, dijo que la policía, que depende de usted, no le había pasado los antecedentes a este señor. Pero ¿desde cuándo la policía tiene que pasar antecedentes? Los antecedentes. No ¿Residencia lo, lo, lo lo no, no, de no depende de justicia? La, la policía lo que tiene que hacer es poner a disposición de los jueces a los delincuentes. Y los jueces lo que tienen que hacer es aplicarle el máximo rigor. Entonces, ¿cómo va a poner los antecedentes a la policía? ¿De quién depende reincidencias? ¿De la justicia o de o de, o de la policía? No depende de la policía. La policía lo que tiene que hacer es detener al delincuente y ponerlo a disposición de la justicia. Y de la justicia, aplicar el máximo de la ley. Usted, usted hablaba recién de los jueces de, que habían actuado muy bien en el caso del turista sueco. Ahora, eh, ¿cuán, cómo por, si tuviera que decir un porcentaje, ¿qué porcentaje de jueces hay, serios que trabajan según el sentido común y la ley? Y otros jueces que, bueno, liberan por liberar todo el tiempo. Ah, yo diría la mayoría de los jueces. Yo no, no creo que por uno, dos, cinco, siete casos podamos poner a toda la justicia y generalizar a la justicia. Lo que sí creo es que tenemos que trabajar en conjunto. Yo fui a verlo al doctor Garabano, me reuní con él, también me reuní con Ferrari para hacer un trabajo en conjunto. Para sentarnos y decir, a ver qué tenemos que mejorar nosotros también. Porque también hay que hacer autocrítica. ¿Qué podemos mejorar nosotros? ¿Qué podemos hacer desde el Ejecutivo para. Eh, eh, llegar mejor con los, con los sumarios hacer un trabajo mejor y me, nos juntamos con la cámara del crimen con la cámara del crimen uh -huh. de los que dependen los jueces y los, la cámara del crimen absolutamente a disposición pero absolutamente a disposición toda la cámara nos reunimos trabajamos caso por caso ver cómo lo después todo eso tiene que bajar a la instrucción tiene que bajar a los fiscales tiene que bajar a, a, a esa actividad cotidiana que tiene que tener la justicia pero vuelvo a decir algo la sociedad nos está reclamando, la sociedad nos está reclamando justicia y termina con la impunidad. Impunidad es que uno de estos, de una de estas personas hacen lo que hacen y están libres, no puede ser, eso es impunidad. Y justicia es que la policía haga lo que tiene que hacer, que es poner a disposición de los jueces y los jueces los condenen. Esto es lo que, tienen, esto es lo que está pidiendo la sociedad de nosotros y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ah, ¿Falta algo para la, en la policía todavía por hacer? Sin duda hay mucho por mejorar. Eh, pero yo veo a una, una policía que está con mucha actitud. Eh, ¿Qué falta por hacer? Seguir poniendo más policías en la calle. ¿Piensa usted que nosotros recibimos la policía hace dos años con 6.000 efectivos en calle? O están en 13.380 efectivos en calle, es más del doble. Bueno, pero usted, Macri, le dio la policía federal. Nos transfirió, por supuesto, sí. pero, pero de lo transferido había 6.000 en la calle. Ajá. Nosotros fuimos sacando policías para poner en la calle. Después hicimos, tenemos una capacidad instalada en términos de cámaras, 5.500 cámaras en los subtes, en, en los colectivos, 2.000 cámaras en los colectivos, miren el subte, 5.500 en la calle, vamos a seguir creciendo y ahora viene el, lo que para mí es un paso gigantesco en, nuestras, en nuestra ciudad que es la inteligencia artificial. Es decir, la capacidad instalada que tengamos, que pueda reconocer facialmente a los delincuentes, que pueda eh, y con eso poner a disposición de la justicia, me refiero a las personas con videocaptura, sí, sí. con... Con antecedentes severos, eh, después tener sistemas predictivos, sistemas forenses, todo eso es lo que vamos a poner a disposición en la calle a partir de marzo o abril de este año. Usted es un político, así que no puedo dejar de hacerle una pregunta política. Este, ¿Por qué la unificación de las elecciones eh, en, la, en, la, en la capital y en la nacional? A mí me parece que somos un equipo. Y... Porque es la primera vez que la capital vota el mismo día que la nacional. Sí, yo siempre ahí. He expresado desde, desde todos los años que estamos aquí, es la constitución de la ciudad le da las facultades al jefe de gobierno de disponer las elecciones. Esa facultad, mi criterio, fue cercenada por una legislatura de 15 años atrás que dijo, sí, pero no podrá ser el mismo día que, que se vote las presidenciales. Y ahí se esgrimió cuestiones de autonomía. Mauricio Macri decía cuando era jefe de gobierno, seis elecciones en un año es mucho para la sociedad. Claro. Somos coherentes, hacemos lo que decimos, hace muchos años que decimos seis elecciones, hacer que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires vayan a votar seis veces en un año es un poco mucho. Entonces decimos unificarlas y además eh, ir a las próximas elecciones como equipo, todos juntos. Eh, no, ¿No incidió la necesidad eh, o, o, el, o el, digamos, el beneficio de estar con Macri por un lado y con Cristina Kirchner del otro? Nosotros creemos en lo que hacemos todos los días con Horacio. O sea, usted va a ver el, este año una ciudad donde los trenes entran aéreos, el Mitre de San Martín, mm. va a haber un Paseo del Vasco que hace 55 años que se discute, donde los camiones entran al puerto y los colectivos de larga distancia. Usted va a tener por primera vez en la historia de la ciudad 54 escuelas nuevas en la ciudad de Buenos Aires en cuatro años. Nunca nadie. Nunca nadie. Mire que Mauricio Macri hizo 60 en ocho años, ¿eh? 54. 52 escuelas y dos centros de formación. Para nosotros esa es la mejor carta de presentación, nuestro trabajo cotidiano. Y, y en ese camino es en el que creemos que la sociedad nos va a elegir. Muchas gracias. ¿eh? Gracias, Joaquín. Una pausa. Bien, vamos a hablar de Venezuela con Miguel Valverde. Él es venezolano, vive en Venezuela, está de paso en Buenos Aires, es eh, analista político, es economista también, eh, es asesor del partido de María Corina Machado, que acá la conocemos todo el mundo. Este, bueno, lo primero que quería preguntarle es que hablemos un poco de los últimos acontecimientos importantes que sucedieron en Venezuela, las dos manifestaciones que hubo el sábado en Caracas, este, la Unión Europea que reconoció, o varios países de la Unión Europea, lo más importante, que reconocieron a, a, a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Eh, quería que me, un comentario sobre estos acontecimientos últimos. Bueno, desde el 10 de enero eh, han empezado a pasar eh, casi diariamente diferentes hitos en esta lucha que cumple hoy 20 años. Eh, y que además ha despertado no solamente a la sociedad venezolana que llevaba más de un año adormecida, no rendida, pero adormecida, sino también a una comunidad internacional que, si bien desde hace mucho tiempo expresaba eh, y, y, y manifestaba su preocupación por Venezuela, nunca como ahora ha empezado a tomar posiciones y decisiones drásticas y contundentes. Ha pasado del dicho al hecho en, en cuestión de meses. Ahora, no solamente las manifestaciones de, de calle que usted mencionaba muy bien, la última eh, hace un par de días, el de de semana sí, uh -huh. han demostrado con contundencia que no voy a decir solamente la mayoría, sino una inmensa mayoría de venezolanos están decididos a optar por un cambio político, sino también hoy 17 países de Europa que junto a los que anteriormente se manifestaron ya reconociendo la presidencia enc encargada de Juan Guaidó, eh, suman más de 40, es una gran parte del mundo y de organismos internacionales como la OEA, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, que están optando por una salida y una transición lo menos traumática posible para el país, apoyando la, lo que la constitución venezolana manda. Ah, eh, quiero rectificar el apellido, es Velarde, no Valverde, como sí, dije, Lord, me sí. equivoqué. Este, eh, pero Miguel, ah, ah, hubo un hecho, me parece a mí también importante que fue la decisión del gobierno norteamericano Sin de eh, eh, no entregarle los recursos petroleros que corresponden a Venezuela, porque son de, de PDVSA, pero que están en, en Estados Unidos, uh -huh. al gobierno de Maduro, sino retenerlos hasta que el gobierno de Guaidó o algún gobierno democrático este, eh, posterior pueda acceder a esos recursos. ¿Esto tiene mucha, mucha importancia en Venezuela? Muchísima importancia. Primero, tiene dos tipos de impacto. Un impacto financiero, del que uh -huh. vamos a hablar ahora, y un impacto político que no quiero dejar pasar. El financiero porque Venezuela es un país en eh, cuya caja 9 de 10 dólares provienen del petróleo. Es un país prácticamente monoproductor que vive del petróleo y cualquier medida, en este caso sanción, hacia ese sector tiene un impacto grandísimo y además ha sido algo inédito. Los Estados Unidos han tomado una decisión que por mucho tiempo se resistió a tomar ¿Y por qué que era se resistían? Se resistían a tomar por una razón muy simple. Sin duda, esto termina afectando también a los venezolanos que ya están muy afectados claro. por la situación. Ahora, la, eh, por eso quería hablar de este segundo impacto, que es el mensaje político de todo esto. Nos lleva a pensar que si los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos, decidió ahora tomar esta medida, es porque seguramente esperan o calculan que no va a durar mucho porque mientras más dure, más va a afectar al ciudadano venezolano. Entonces, el hecho de que haya dado este paso sancionando a la petrolera venezolana, que es PDVSA, es un mensaje interesante de un impacto financiero indudable, pero de un impacto que esperamos que sea político, que también tenga eh, una... Y usted, Miguel, ¿qué cree? Que, eh, hay muchos que dicen los días de... Maduro están contados. ¿Usted cree que están contados los días de Maduro? Sí, yo creo que están contados. Lo que no podría decir es cuántos son esos días. Yo creo que esto puede ser cuestión de horas, literalmente, uh -huh. o cuestión de algunos pocos meses. Ahora, este punto es muy importante porque el manejo de las expectativas eh, siempre ha sido un gran reto para el liderazgo opositor venezolano, porque el venezolano tiende a ponerse eufórico tan rápido como se deprime y ese es un, un, un riesgo que se corre en estos momentos que hay o sea, bueno los argentinos ya... son iguales ¿eh? bueno pues, sí. nos, nos parecemos mucho sí. es verdad pero la realidad es que lo que no podemos hacer es deprimirnos no podemos deprimirnos porque te, hayamos tenido la expectativa de que esto iba a cambiar en cuestión de horas y no esté cambiando o de que la ayuda humanitaria que debería estar llegando a la frontera en estas horas eh, no termina de entrar a Venezuela esto es un campo minado eh, es un creo que Juan Guaidó como presidente encargado y la unidad opositora están en una ruta correcta. Creo que vamos a alcanzar el objetivo que nos hemos planteado desde hace ya muchos años, pero creo de nuevo que es un campo minado que hay que andar con mucho cuidado y que uno no sabe la duración que puede tomar. ¿Cómo es el día a día en Venezuela? ¿Cómo vive la gente común el día a día? Usted que vive allá, que uh -huh. está, acá, está acá de paso, pero vive en, en Caracas, sí, ¿no? Sí, en Caracas es así. En Caracas, que además es todavía menos complicado que en, en el, el interior del país claro. y que, que es mucho más. Pero el, el ser venezolano es un acto heroico hoy en día, porque el solamente levantarse, buscar qué comer ese día, salir a la calle y ver cómo, cómo trabajar, cómo llegar al trabajo, qué llevarle a la mesa en la noche a los hijos, que no te maten eh, por la increíble inseguridad que existe. Además, Venezuela no solamente sufre de la peor tragedia económica de la historia de la región, sino también es uno de los países más peligrosos del mundo, o sea, por donde se mira hay problemas. Vivimos en una hiperinflación que el año pasado ha salvado en más de un millón por ciento. Ustedes son el país de la región con la segunda inflación más alta, cuarenta sí, sí. y tantos por ciento, pero Venezuela está en más de un millón por ciento. Y si las cosas no cambian, este año cerraría en más de 20 millones por ciento. Es difícil explicar en términos eh, claro, reales lo que eso, en qué se traduce todo eso, pero la realidad es que se traduce en una miseria absoluta, en un caos, no solamente económico, social, sino también uno de los grandes retos que tenemos como sociedad ahora que empecemos a reconstruir ese país, que es la crisis moral que existe en el país. Se ha perdido todo tipo de, 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 de valores, de principios y por eso es muy importante, incluso en estas horas que todavía no hemos terminado de llegar al cambio, empezar a pensar cómo vamos a dirigir ese cambio, no solamente para volver a lo que alguna vez fue Venezuela, sino para construir un país que nunca antes haya existido y que sea lógicamente mucho mejor. Eh, ¿Usted cree que hay la posibilidad de que algún sector de las Fuerzas Armadas importante, hubo deserción en las últimas horas, uh -huh. pero algún sector importante de las Fuerzas Armadas vaya en apoyo de la presidencia de Juan Guaidó y lo abandone a Maduro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el alto mando está comprometido en, en, en ciertas situaciones que hacen que sea muy difícil eh, quebrar eh, su lealtad, entre comillas, a, a Maduro y al alto gobierno, pero yo creo que existe un quiebre que no es vertical, sino horizontal, donde hay un pequeño grupo de poder que además... La verdad es que ellos disfrutan de las mieles todavía hoy, de la riqueza de ese país, y se han hecho muchos multimillonarios, con negocios la mayoría ilegales. Pero también hay una tropa, hay soldados que no solamente están pasando penurias ellos, sino que tienen hermanas, tienen madres, tienen hijos que están sufriendo la misma falta de alimentos, la misma falta de medicamentos, y ellos inevitablemente llegan a dormir y a acostarse al lado de su mujer, que seguramente también les cuenta todas las penurias que ha tenido que pasar para comprar un par de, de panes para sus hijos. Esa tropa, esa gente como cualquier otro ciudadano venezolano no solamente está consciente de lo que se está viviendo sino lo está viviendo, lo está padeciendo en carne propia y yo creo que ese puede ser el mayor incentivo, viendo además que esta situación como el presidente encargado Guaidó no es una, eh, un capricho de la oposición o ni siquiera una revolución política. Esto es lo que manda el artículo 233 de la Constitución Aquí lo más simple y lo correcto sería que todos, incluidos los soldados, se pongan del lado de la Constitución y de la República. El presidente Guaidó eh, anunció una amnistía para los militares que, eh, digamos que, que lo apoyen a él, digamos que, que lo reconozcan a él como presidente. Eh, y esto ha sido cuestionado en un aspecto por algunas organizaciones de derechos humanos internacionales, sí, sí. Por, por lo que tiene que ver no con la corrupción, sino con los derechos humanos. Dice que eso. No puede haber amnistía para las violaciones de derechos humanos. Eh, ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que una cosa es el mensaje y las necesidades pragmáticas que se ejecuten hoy para lograr finalmente el cambio definitivo. Pero otra cosa también es de nuevo, volver a pensar desde ahora en ese nuevo país que vamos a reconstruir. Y ese nuevo país que vamos a reconstruir, además de libertad, tiene que haber justicia. Eh, no va a haber reconciliación sin justicia. Y esta es una sociedad que, como ustedes eh, tienen una palabra muy buena para definir incluso lo que pasaba acá, que es la grieta. En Venezuela hay una grieta mucho más grande y mucho más profunda. Y la única manera de cerrar esa grieta, de cerrar esas heridas, también va a tener que ser con justicia. Hay muchas cosas que seguramente vamos a tener que dejar pasar, sin duda. Pero hay otras que necesariamente eh, los culpables van a tener que rendir cuentas ante la justicia, no solamente porque eh, es justo hoy, sino también porque es necesario ante la historia para que nunca más se vuelvan a repetir ciertas atrocidades que se han, ocur que se han dado en Venezuela en los últimos 20 años. Le agradezco mucho, Miguel. ¿eh? A usted, muy amable. Una pausa. Todos los lunes eh, mi amiga Carolina Moroso, mi colega, hoy vamos a seguir con Venezuela, estuvimos recién con Venezuela. Y hoy vamos a seguir Pero Con Venezuela, sigamos porque, con Venezuela realmente... porque es el gran tema que hay en este momento. Es el gran tema que además divide al mapa geopolítico mundial, Así realmente. Es. O sea, Así es un es. tema que a través de uno recorre, hay que aclarar obviamente, los principales medios de Occidente, sí. al menos, y realmente no hay sitio, no hay portal donde Venezuela no sea título, porque además la información se actualiza minuto a minuto. Sí, sí. Así que voy a partir un poco de lo que sucedió hoy y esta exhortación a los militares por parte de Juan Guaidó, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, titular de la Asamblea Nacional, este ingeniero de 35 años que sabía que era del fin de eh, Leopoldo López el líder de voluntad popular pero que rápidamente logró captar la atención del mundo entero y posicionarse con un liderazgo fuerte no para la oposición venezolana que a veces le ha encontrado en condición encontrar... fuera de cámara me decía velarde que además no es un dirigente muy conocido no era no, hasta muy para nada. en Venezuela eso, ser nuevo, joven. Eh, para no. nada, pero se ha sabido afianzar y, por supuesto, ha sabido concentrar el liderazgo de una oposición que en otros momentos estuvo uh -huh. algo más dividida, ¿no? En otros momentos uh -huh. críticos de la historia reciente de Venezuela. Lo cierto es que Juan Guaidó habló hoy, bueno, después de ese despliegue masivo que hubo en las calles de Caracas y en otros puntos del país el 2 de febrero, uh -huh. había llamado él a una movilización. P perdón, Carolina, ¿Se tiene idea de cuál fue más grande? La de, de las la de... dos movilizaciones. Bueno, lo que dicen eh, depende de, de las campanas, ¿no? Eh, por supuesto, la verdad es que la movilización de Juan Guaidó se vio muy masiva. Y no hay que ignorar, independientemente de que el chavismo sigue teniendo su capacidad de convocatoria, que buena parte de la convocatoria del chavismo está apuntalada por el empleo público, por otro estaba, lado, claro. y las la, y la, claro, la, capaci la al, ¿no? capacidad de trasladar gente. ¿sí? Y, la, y sin duda, las, la capacidad de trasladar gente. Bueno, hoy Juan Guaidó, cuya principal estrategia es justamente <coughs> hablarles directamente a las fuerzas de seguridad, directamente a las fuerzas armadas. Dijo, soldado de la patria, los estamos esperando a ustedes. Pónganse del lado del pueblo de Venezuela. Recordá vos que él está impulsando muy fuertemente una estrategia que tiene que ver con una ley de amnistía, uh -huh. amnistía para civiles y militares por hechos ocurridos desde enero de 1999. Claro. O sea, hechos que datan desde el comienzo de la autodenominada no, acá revolución. Aclaremos que Hugo Chávez asume por primera vez en febrero de 1999. Exactamente, exactamente. Así bueno, que... eh, Siempre y cuando. Cubriría a Hugo Chávez y a Maduro, los dos. Exactamente, cubrir, cubriría todos los mm. periodos, los, los 20 años de, claro. como te decía, la autodenominada revolución bolivariana. Bueno, está haciendo un fuerte hincapié en este llamado amnistía, justamente para generar estos quiebres en fuerzas armadas que han sido, o, o al menos el chavismo ha pretendido que sean, en palabras del propio Maduro, una unidad monolítica, digamos, mm. ¿no? Bueno, hoy les hablaba a ellos diciéndoles, pónganse del lado del pueblo. ¿Y por qué? Porque hoy recibe vencido este ultimátum que pusieron muchos de los parti de los eh, estados europeos, sí, ¿no? ¿Recordás ese ultimátum de ocho días para que Maduro llamara a elecciones libres? Que venció, recibe... que venció y lo, lo cumplieron. Le, lo reconocieron a Guaidó. Casi todos los países. ¿no? Finalmente lo reconocieron, el hoy en conferencia de prensa. Agradeció eso, pero también dijo: Soldado de la Patria, hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte. ¿Y por qué dice esto? Justamente porque los exhorta a los militares. A ayudar, en palabras de la, la restitución de las instituciones de la democracia y a no bloquear la ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria que, por un lado, confirmó Estados Unidos, también confirmó hoy el Premier de Canadá que llegaría a Venezuela. De hecho, el propio Guaidó dijo hoy que se ha iniciado el acopio en Cúcuta, en Colombia, eh, y que. Por supuesto, los militares se pongan del lado del pueblo. Pero si te parece, vamos a escuchar precisamente qué era lo que decía el presidente encargado de Venezuela hoy. ¿Cómo no? La Fuerza Armada está hoy con su familia primero, que está pasando necesidad, que no tiene alimento, que no tiene hoy eh, cómo cubrir sus necesidades básicas, que no tiene hoy eh, cómo completar la canasta básica venezolana que vive con tres dólares al mes. A esos soldados le, le pedimos que simplemente que se ponga del lado de la Constitución, que no dispare marchas pacíficas ni mucho menos reprima a jóvenes que están peleando por su libertad y la de su familia. ¿Estaría usted a favor de una intervención militar internacional? Esa ha sido una pregunta recurrente de los últimos días y es un dilema eh, eh, puesto de esa manera muy duro para Venezuela. ¿Qué prefieren? ¿Morir de hambre, que sus hijos en la calle eh, lloren, no tengan educación o una eh, opción extrema de uso de la fuerza? No queremos ni una ni otra. Muy bien. Bueno, una entrevista con importantes definiciones uh -huh. por parte de Juan Guaidó. Bueno, y uno se preguntará porque muchos de los, quizás no los altos mandos. Recién hablabas vos con un entrevistado que te decía que muchos de los altos mandos están vinculados con uh -huh. eh, algunas cuestiones que también eh, tienen que ver con, sí, con la el cúpula. La cúpula está es muy corrupta también. Bueno, ¿no? eh, esas son algunas de las acusaciones que pesan sobre ellos. Pero los mandos más bajos y los mandos medios sufren la crisis humanitaria claro. porque el telón de fondo detrás lo decíamos ayer justamente eh, en el especial que metimos aquí en Todo Noticias. Detrás de todo esto hay una crisis humanitaria sin precedentes. Sí, sí. Y de verdad cuando hablamos de una crisis hablamos de un país que se desangra por la escasez de alimentos, por la, la escasez de medicamentos, de los servicios más básicos. Crisis. por Que supuesto. alguna vez habrá que hacer el balance de la cantidad de gente que murió innecesariamente, de hambre y por falta de medicamentos. ¿no? Absolutamente. Ahora empiezan a revelarse los altos mandos también. Un general de aviación, Francisco Yáñez Rodríguez, se conoció justamente este fin de semana, esta ha sido una de las noticias de mayor impacto durante el mm. fin de semana, que no reconocía, se dio a conocer un video eh, que rápidamente se viralizó en redes sociales, exactamente, que no reconocía a Maduro y que sí reconocía a Juan Guaidó. Si te parece, vamos a ver el video porque... Da algunas definiciones importantes. Buenos días, pueblo de Venezuela. Soy el general de división Francisco Esteban Yanes Rodríguez, director de planificación estratégica del alto mando de la aviación militar bolivariana. Me dirijo ante ustedes para informarles que desconozco la autoridad irrita y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Pueblo de Venezuela, el 90% de la Fuerza Armada Nacional Obrera no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Por los acontecimientos de las últimas horas, ya la transición a la democracia es inminente. Seguir ordenando a la Fuerza Armada que continúe reprimiendo a nuestro pueblo es continuar con más muertes de hambre, de enfermedades y, Dios no quiera, de combates entre nosotros mismos. Este pueblo ya ha sufrido demasiado. Los compañeros demócratas del Grupo 4 me informan que el dictador tiene todos los días dos aviones listos. Que se vaya. Invito a todo el pueblo de Venezuela para que salga pacíficamente a la calle y defienda a nuestro presidente Juan Guaidó. A mis compañeros de arma les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más. Si por las infinitas amenazas de las que hemos sido víctimas todos en la Fuerza Armada y tienen temor de manifestarse, mejor quédense en sus casas. El tiempo de la patria es ahora. El tiempo de la democracia ya llegó. Salgan y apoyen a nuestro presidente Juan Guaidó. Por una Venezuela democrática triunfar. Y a esto se suma la exhortación de hoy de Guaidó, que no es nada menos que poner a los militares ante el dilema del rol histórico que van a ocupar, digamos. Así es. Se van a alinear uh -huh. en su lealtad al régimen de Nicolás Por Maduro. Por empezar con la, el, el, el ingreso de la, del, de la ayuda humanitaria, ¿no? Porque la frontera la cuidan los militares, ellos son los que tienen que abrir o no las fronteras. Exactamente, eso es lo que está en juego. Por eso te decía que entre lo que van a tener que dirimirse es justamente entre dos roles en la historia ¿no? que se está escribiendo ahora de Venezuela a partir de esa gran bisagra que parece haber sido el 23 de enero. Mientras tanto, en el universo maduro, digamos, mm. eh, bueno, algunas definiciones importantes. Por lo pronto, eh, él habló en una entrevista con George. De Hay que decir que eh, hoy pasaron también otras dos cosas resonantes que no, no me quiero olvidar. Eh, por un lado, Maduro eh, dijo que le había enviado una carta al Papa Francisco. Recordemos que el Papa Francisco no se expresó, digamos, no reconoció al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y que dijo que de alguna manera estaría dispuesto a mediar en un diálogo, pero que obviamente tendrían que pedírselo las dos partes. Bueno, Maduro le escribió. Eh, una carta al Papa Francisco no, así lo él le dio al Papa. ¿eh? Exactamente, este... exactamente. Bueno, de allí a que suceda mm. algo, veremos, Bien. y quizás, eh, digamos, esta sea una estrategia para ganar tiempo entre, en mm. tiempos donde parece estar claro. bastante acorralado. Bueno, algunas definiciones en esta entrevista con Jordi Évole que se mm. conoció eh, ayer en el ciclo Salvados. Bueno, obviamente el periodista español le preguntó. Eh, ¿Qué es esto de dos presidentes? Él dijo solo hay un presidente en Venezuela. También con respecto, por supuesto, a la posición de, de España, pero también de, de otros países de Europa, ¿no? Francia también, Alemania también dijo no, no aceptamos ulti ultimátums de nadie. Tuvo palabras también para el presidente Mauricio Macri, bueno, sobre Guaidó dijo piense lo que está haciendo, obviamente el, el periodista le, le ofreció un ejercicio como de dejarle un mensaje uh -huh. a Juan Guaidó y le dijo piense lo que está haciendo, y a Macri le dijo que se ponga los patines porque va fuera de la presidencia este año. Con respecto a Maduro, te agrego solamente un dato más. Que, que quizás sea motivo de preocupación para muchos en Venezuela y tiene que ver con la, la paz eh, social del país, Maduro hizo una convocatoria, aquí lo dijo en su cuenta de Twitter, ordené incorporar a los milicianos y milicianas como oficiales y soldados activos de, de nuestra gloriosa Fuerza Armada. Si queremos paz, preparémonos para defenderla. Atención con esto. Está llamando a las armas. Gracias. Gracias, Carolina. Nos a vemos aquí. el lunes. Bien, y yo voy a hablar de. Le, le decía recién al gobernador Urtubey que a mí me había sorprendido un, eh, un reportaje con, con, que tuvo Sergio Massa con Jorge Lanata, en el que eh, Sergio Massa se negó a, a hablar, a, a definirse taxativamente, claramente, qué iba a hacer con Cristina Kirchner. No lo quiso hacer. Eh, hizo juegos de palabras de acá para allá, este, eh, habló del futuro, de la robotización, que no quiere meterse en la trampa del fracaso del pasado ni del presente, pero lo que le decía tanto a la nata como a los periodistas que estaban ahí en la radio era, dígame si usted va a estar, va, hay la posibilidad de que, de que haya un pacto o un acuerdo con Cristina Kirchner. No dijo que no. Eh, esta noche, eh, acá este, el gobernador Urtubey sí dijo claramente no. Pero no así, este, Urtubey. Y en esto se mezclan muchas versiones. Eh, el, hace poco el, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, dijo que había muchas coincidencias o muchos puntos de vista parecidos entre la señora de Kirchner y Massa. Eh, también hay versiones de que después de la unificación de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, de las provinciales y las nacionales, que decidió la gobernadora Vidal la semana pasada, eh, este hombre se quedó, Massa, se quedó prácticamente con su distrito eh, en manos de la polarización entre Macri y Cristina y él casi sin nada, y que por lo tanto se refugiaría, se refugiaría cerca de Cristina Kirchner. Eh, es raro... No verlo a Massa en una actitud clara a esta altura del partido. No es raro viendo su historia. En su historia él siempre ha tenido actitudes, eh, digamos, ambiguas. Eh, ha jugado. Acuérdense la primera cuando bien asumió Macri, Massa se fue con a Davos. Macri asumió en diciembre, en enero de 2016 se fue con Macri acompañando a Macri a Davos, eh, y después ya empezó a tomar distancia este, de Macri cuando las encuestas de Macri empezaron a bajar también. Eh, es raro, pero digamos también ver su cercanía, o sea, la supuesta cercanía que dicen con Cristina Kirchner. No nos olvidemos, y esto hay que reconocérselo a, a, a Sergio Massa, que él fue en el 2013 el candidato que impidió la reelección -re de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner tenía un proyecto de hacer una consulta popular para una reforma de la Constitución, esto que pasó en Venezuela, que pasó en Bolivia, que está pasando en algunas provincias como La Rioja, que pasó en, en Formosa, que pasó en Santa Cruz con el marido de, de Cristina, con Néstor Kirchner. Tenía la, la, el proyecto de hacer una, una reforma de la Constitución nacional. Para permitirle la reelección, -re es decir, para no irse en el 2015. Eh, esto fracasó cuando Massa, como candidato opositor a Cristina, ganó en la provincia de Buenos Aires en el año 2013. Este, la verdad, que es un antecedente que hay que reconocer a Massa. En el 2015 volvió a enfrentar a la Cristina y a Macri, porque él era candidato presidencial, pero al final, este, obviamente, el candidato de Cristina era Cioli, no, no, no era Cristina, pero eh, digamos, eh, enfrentó al candidato de Cristina en el 2015. Y en el 2017, ya como senador, candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, Massa, enfrentó a Cristina Kirchner, que era también la candidata a senadora, y fue la que sacó el segundo lugar, eh, el primero sacó Burdich, el, el candidato de Max, y segundo Cristina, tercero Massa, es decir, enfrentó otra vez Massa, a Cristina Kirchner en el 2017. Venimos, por lo tanto, de tres elecciones en las que Massa enfrentó a Cristina. ¿Cómo le explicaría a la sociedad, cómo le explicaría Massa a la sociedad que él ha cambiado tanto de opinión que a esa persona que enfrentó políticamente y con mucha dureza durante seis años, desde el 2013 hasta acá, ahora tiene coincidencias como para hacer una alianza electoral. Yo creo sinceramente que si Massa hace esto es el final de Massa. Por eso me extraña esta negativa de Massa a pronunciarse rotundamente sobre qué va a hacer con Cristina Kirchner. Sabemos que es un candidato que va a estar contra Mauricio Macri, perfecto. Tiene que ver, tiene que aclarar qué va a hacer con Cristina Kirchner porque le guste o no a Massa, y le guste o no a muchos políticos, la, Arge la Argentina está polarizada entre el kirchnerismo y el anticirchnerismo, entre el macrismo y el antimacrismo. Y esos dos bloques están ahí, y los políticos que quieren ser una alternativa a esos dos bloques tienen que pronunciarse, y cuanto antes mejor. Chao, hasta el lunes.